Agora, na próxima conferência, lavar o lulo político que ha venido a esta coleção, porque ele não viene como político, viene como amigo mío. Senhor, Pedro García é o tasador oficial do State County. O senhor Pedro García é o que le da valor a las propiedades inmuebles para de ahí sacar los impuestos que él va a aplicar y que se utilizan. Con ustedes, señor Pedro García. Bueno, primero que nada, darle las gracias a ustedes. Es un honor estar con ustedes. Me sale mi cubanía al verlos ustedes. Un gran respeto por lo que están haciendo ustedes en Cuba y lo que están tratando, y ojalá que podamos lograr la libertad de nuestra patria. Yo creo que es un anhelo que tenemos todos los que estamos en este exilio, aunque estamos viviendo una vida totalmente diferente al sacrificio que están haciendo ustedes. Fueron decisiones que tomamos hace muchos años, y hoy por hoy yo me pongo a pensar, estaba hablando ahora con usted, de qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido la revolución de los Castros en Cuba. ¿Qué hubiera pasado con toda la juventud que vino para los Estados Unidos y otras partes del mundo? Qué maravilloso sería nuestra isla, aunque sigue siendo una isla maravillosa en belleza, pero desgraciadamente está gobernada en una forma incorrecta. Lo vimos desde un principio, o sea, si yo vine para este exilio teniendo 24 años, nací en La Habana Vieja, nací en la calle Cuba, así que soy más cubano que casi todos ustedes, porque nací en la calle Cuba, en Cuba. Mi padre era pinareño, nació en Los Palacios, y mi madre nació en Santiago de Cuba, y se encontraron en La Habana, ahí se casaron. Mi padre murió y mi madre murió aquí en el exilio, siempre con el sueño dorado de regresar, de ver la finca que él tenía, una pequeña finca que lo usaba de recreo, como le llamábamos nosotros en Cuba, y su casa en la playa de Tarará, que la trabajó muy duro para poder construirla y hacerla, y el gobierno de Fidel Castro se quedó con ellos. Pero bueno, llegamos aquí, mi padre regresó, vino a este país a trabajar con 68 años, murió a los 85 y fue un hombre libre. Mi padre volvió a hacer un pequeño capital trabajando, sin hablar inglés, pero se hizo, hizo de todo. Y vino con una mentalidad de que tenía que reconstruir su vida, la de mi madre, unirse a nosotros. Y le voy a decir algo, mi padre nunca quiso salir de Cuba. Mi padre tenía una visa waiver, no sé si ustedes conocen lo que era una visa waiver, era un permiso para entrar en los Estados Unidos, y mi padre me llamó el día antes a mí para decirme que no venía, que él no iba a salir de Cuba, que él no iba a abandonar su finca y que no iba a abandonar sus propiedades. Esa noche yo llamé a mi hermana que vivía en Nueva York, perdone que les tome el tiempo para hablarles de esto, yo creo que puede ser interesante. Y le dije a mi hermana que había recibido una llamada de mi padre, que no venía. Mi hermana se puso muy triste, pensando que no lo íbamos a ver otra vez. Y al otro día por la mañana, estando yo trabajando, recibí una llamada de un amigo mío y me dijo, oye, tu papá y tu mamá están en el aeropuerto de Palaca, aquí en Miami. Y yo dije, bueno, eso debe ser la lista donde él estaba con ella, pero no salieron. Como al rato me vuelve a llamar otra persona y me dice, tu mamá y tu papá están en Palaca. Yo sigo discutiendo y diciendo que era imposible, porque yo había hablado con mi padre la noche anterior, y uno de ellos me dice una palabra. Nosotros tenemos un apellido vasco
es Azpilicueta. Y me dice, hay una señora que se llama Margarita Azpilicueta. Digo, esa es mi madre. Dice, tu madre está en Opalá. Yo no lo creía, me monté en mi automóvil y dije, mi señora me llamó y me dijo, vete, que tienes que perder el viaje nada más. Cuando llegué allí, mi padre y mi madre estaban allí. Entonces yo le dije, a través de la cerca le dije a mi padre, ¿cómo tú nos puedes hacer esto? De habernos dicho que no venías, que venías después. A mi padre le tocaron en su casa, que vivíamos en el edificio de él del Pedado, un edificio de 4 pisos, donde vivíamos toda la familia, a las 3 de la mañana. Le hicieron poner todas las cosas en la maleta, lo montaron en un automóvil, lo llevaron para Varadero y lo sacaron de Cuba. Así llegaron mis padres aquí. Tenían la visa, tenían todas las autorizaciones para entrar aquí, pero a ellos les interesaba más las propiedades y sacarlo a él de Cuba, porque mi padre era un isleño que no se callaba la boca. Y yo creo que la necesidad importante era sacarlo de ahí. Y así fue como llegaron mis padres aquí. Bueno, les voy a hacer un poquito de historia. Yo soy un oficial electo del condado Miami-Dade. Nosotros los cubanos llegamos aquí y empezamos a hacer todo tipo de trabajo. Poco a poco nos fuimos aplatanando, como decíamos en Cuba. Fuimos entrando en ciertos negocios y hoy por hoy el condado Miami-Dade tiene un grupo fuerte de cubanos exilados, empezando por el señor Santiago Álvarez, que es una de las personas que más respeto yo en lo que se refiere a la libertad del pueblo de Cuba y el sacrificio que tú haces, Santiago. Te felicito y te admiro por eso. Explicarles a ustedes cómo funcionan los impuestos comunitarios en cada ciudad, en cada condado, en cada término municipal y cómo se invierte. Bueno, ¿cómo se debería hacer en vez de cómo se está haciendo? Lo que yo vengo aquí es a confundirlos a ustedes. Les voy a enseñar algo que inclusive yo tuve que aprender. Yo soy tasador de propiedades por los últimos 40 años. No quiere decir que estaba en el gobierno 40 años, yo llevo en el gobierno 6 años. Soy un oficial electo, les repito de nuevo. Y lo que hacemos es establecer el valor de todas las propiedades en el condado Miami-Dade, de la cual establecemos los impuestos que las personas van a pagar para mantener lo que es los colegios públicos, carreteras, los servicios de policía, los servicios de bomberos, los servicios, por ejemplo, de todo lo que es el sistema de canales del condado, porque el condado tiene que tener un sistema de canales para mover la lluvia. Esta es un área donde la elevación que nosotros tenemos sobre el mar, estamos al nivel del mar, pero no tenemos altura. Y tenemos mucha agua porque esto fue parte de lo que eran los Everglades. O sea, desde aquí hubo que hacer canales para que cuando viniera la lluvia pues no hubiera inundaciones. Todos esos canales se cubren, o sea, con todo ese dinero. Les puedo decir que esto, aunque existe algún organismo que pueda ser tramposo, en el condado de Miami-Dade no existe eso, porque existe diferentes organismos que están vigilando exactamente cómo nosotros establecemos los valores. Por ejemplo, para que tengan una idea, nosotros establecemos los valores. Nosotros tenemos en el condado Miami-Dade alrededor de 1 millón de propiedades. Estamos hablando de propiedades comerciales, edificios de apartamentos, edificios de condominio, casas, edificios de oficina, industriales. Todo eso lo organizamos en nuestra oficina, donde yo tengo un grupo de empleados de 400 personas trabajan para mí. Trabajan para mí, no trabajamos para el,
para los ciudadanos del condado de Miami-Dade, porque esto es una democracia. O sea, estamos aquí para servir a todas las personas que residen en el condado de Miami-Dade. Esa es una de las primeras cosas que se le enseña a todos los empleados que trabajan para el gobierno, que nosotros no somos empleados de los ciudadanos y estamos aquí para servir a los ciudadanos. Los ciudadanos no están aquí para servirnos a nosotros. Todos ellos recibimos cheques y ganamos dinero. Eso no es, eso es normal en una democracia. Al establecer los valores, tenemos diferentes ciudades que pertenecen al condado de Miami-Dade. Miami-Dade está dividido en 36 ciudades y la ciudad principal es lo que nosotros le llamamos un área no incorporada que pertenece al condado. Cada ciudad recibe sus fondos. Yo les dejé ahí un papel donde ustedes pueden ver en esta carta. Aquí tienen la división exacta de todas las ciudades del condado. Si ustedes miran en los papeles van a ver que tienen un área donde dice lo primero que dice valor taxable preliminario que fue en el año 2015. Todos los años nosotros reflejamos qué teníamos en el 2015 y qué viene para el 2016 y hacemos la presentación de preliminaria. Preliminaria para nosotros es información que tenemos que entregar antes del primero de junio de cada año. El primero de julio nosotros tenemos que certificar esos valores, que ya son los valores finales después que se hicieron cualquier tipo de ajuste, y enviarlo a lo que es el Departamento de Renta del Estado de la Florida. El Departamento de Renta del Estado de la Florida revisa los valores que nosotros establecimos por las propiedades de acuerdo a la ley y ellos nos certifican o nos pueden decir que estamos equivocados porque ellos hacen sus evaluaciones por su lado y no ven que los números nuestros sean similares o parecidos a los que tengan ellos. Si ustedes vienen la segunda línea, ahí viene lo que es el valor preliminar que hubo en el 2016. Esto se entregó el primero de junio y le ponemos al lado donde dice el cambio, percentage change, es el cambio que hubo del 2015 al 2016 en valores en la propiedad. Después tenemos una línea muy importante que se llama construcciones nuevas. Construcciones nuevas quiere decir todas las propiedades que se construyen durante ese año, que se entregan a sus dueños, o sea, que están completamente terminadas y entran en nuestros libros como entradas nuevas, que es la construcción nueva. Después tenemos el valor total, que es lo que le llaman el preliminar, que es el valor que aumentó del año pasado la propiedad más el valor de la construcción. Y eso nos da el porciento de aumento que tuvimos en este el periodo de un año. Les puedo decir que en el año 2015 el valor taxable de las propiedades en el condado de Miami-Dade era de 230 mil millones de dólares. Este año rompimos todos los récords. Y tenemos en el valor taxable por 251 mil millones de dólares. Ese es el valor taxable que tiene el condado Miami-Dade. Esta pequeña ciudad, nosotros tenemos un presupuesto de 7 mil millones de dólares. El presupuesto nuestro, hay dos países de Sudamérica que tienen un presupuesto más alto que lo que tiene el condado Miami-Dade en la Florida, que son Brasil y México. Todas las otras países, el presupuesto que tiene este condado para gastos educacionales, de transportación, de carreteras, de mejoras, de canales, de la parte de los bomberos, la policía, es mayor
que todos los otros países. Es algo increíble. Cuando yo llegué aquí en el año 62, te puedo decir que esto era casi un pequeño pueblo de campo. Habíamos 700.000 personas que vivíamos en el condado de Miami-Dade. Hoy tenemos 2.7 millones de personas viviendo en el condado de Miami-Dade. El crecimiento aquí ha sido tan increíble en los últimos 10 años que Miami ha hecho se ha convertido en una ciudad enorme. Si ustedes ven, por atrás van a ver la carta que yo le mando a la prensa, donde se le explica el aumento que tuvimos, los porcientos de algunas de las ciudades que fueron las más altas. Este fue el informe que nosotros le mandamos a la prensa para decirle al pueblo exactamente cuáles son los valores taxables del condado, cuáles han sido las ciudades más beneficiadas. Aquí le damos todo tipo de información y le decimos a ellos que también cualquier momento que reciban ya la información de sus propiedades, si no están de acuerdo con esos valores, pueden venir a nuestras oficinas. Una cosa que ustedes se van a dar cuenta es que aquí tenemos todas las cartas, van en inglés y en español. Eso les quiere decir el poder tan grande que tenemos los latinos en el condado de Miami-Dade. Tenemos una carta también que se hace para los que es patuá, que es para las personas de Haití. Pero todo lo demás se hace en el condado de Miami-Dade y en la mayoría de las partes del estado de la Florida en inglés y en español. Esta carta en español. Aquí tienen otra información que nosotros mandamos todos los meses. Tenemos reuniones con los pueblos, con el pueblo. ¿Qué queremos decir con eso? Nosotros vamos a presentarles a ellos todas las oportunidades que tienen para pagar menos impuestos. Ustedes van a decirme cómo es posible que el gobierno le interese que las personas paguen menos impuestos. Como estamos en una democracia, nosotros tenemos que enseñarle al pueblo exactamente todas las oportunidades que tienen ellos para beneficiarse de ciertas leyes que los protegen para no tener que pagar tantos impuestos. Aquí tienen ustedes otro papel que viene en inglés y en español, donde le dice todo en español, todos los beneficios que pueden obtener los dueños de propiedades. ¿Cómo yo puedo beneficiarme? ¿Cómo yo puedo beneficiarme si soy un adulto, si soy mayor de 65 años? Si soy un residente que vivo en esta propiedad por más de 25 años, tienen descuento para viudos y para viudas. Tenemos descuento para personas con discapacidad. Tenemos descuento para veteranos. Tenemos descuento para veteranos que están, por ejemplo, que están viviendo en Miami, pero ellos están en estos momentos en Afganistán o en algún otro lugar mandado por el ejército americano. Esas personas tienen una protección, su familia. Tenemos para civiles discapacitados, para militares discapacitados, descuentos para veteranos. O sea, hay una cantidad informativa enorme en la cual se le pasa a todas esas personas, y si muchas personas no reciben esta información, todos los meses vamos a visitar una ciudad donde vamos de 6 de la tarde a 8 de la noche a esa ciudad para informarles personalmente a todas esas personas que residan y que quieran venir a conversar con nosotros. Nosotros tenemos en el gobierno, en el condado de Miami-Dade, tiene todas sus puertas abiertas. Ustedes pueden llegar a mi oficina y ustedes, si no hicieron una cita, no importa. Si yo estoy allí, los voy a atender. Si no estoy ahí, desgraciadamente no los voy a atender. Pero hoy mismo era simpático. Yo fui a desayunar a un restaurante muy conocido de todos los cubanos, se llama La Carreta. En un momento estaba yo desayunando y tratando de comerme un pan cubano con mantequilla y un café con leche cubano.
y había cuatro personas haciéndome preguntas. Y el que estaba conmigo era un senador del estado de la Florida y me dijo, Pedro, esto es todos los días. Y yo le dije, ¿por qué no? Estas personas tienen una pregunta, yo se la puedo contestar. Y dice, pero se te enfrió café con leche. No importa. Nosotros estamos para darle servicio, para atender a las personas. Y eso es lo que tratamos de hacer. Y esa es mi política. Déjenme decirle, yo no soy ningún niño. Me alegra mucho ver la juventud que hay aquí y los que están de la misma edad mía, como ustedes están luchando en Cuba por nuestra libertad. Mis necesidades no son de estar en el gobierno. Gracias a Dios me puedo retirar. Tengo una gran familia, mi señora. La semana que viene cumplimos 57 años de casado. Tuvimos el privilegio de casarnos en Cuba y estamos juntos. Hay que darle una medalla de oro a ella. Y perdóname que termine. 13 nietos. 13. Uno, tres. Una bisnieta y un bisnieto que viene en camino. Gracias a Dios, una de las cosas que más me interesa a mí es servir. Este país para nosotros nos dio una bienvenida muy grande, nos dio la oportunidad de vivir en un país libre, donde vinimos sin un centavo, la mayoría de nosotros, y pudimos hacer nuestras vidas. No olvidemos a Cuba. Yo les prometo que regrese cuando ustedes logren la libertad de Cuba. No regreso antes. Mi familia está desesperada, mis nietos, mis hijas, papi, no podemos ir y conocerlo. Y yo le dije, mi amor, la Cuba que yo dejé no es la misma Cuba que existe hoy en día. Y les voy a decir un secreto. Yo estuve en Cuba en el año 1978. Yo fui el tercer cubano que entró en Cuba en el primer vuelo que se hizo a Cuba para sacar los presos políticos. Yo fui mandado por el gobierno americano y tuve el privilegio de ver las cárceles de Cuba. No fue un privilegio, fue un momento desagradable. Sobre todo desagradable porque cuando vi a muchos de mis amigos que estaban allí, que me vieron y sintieron una reacción negativa hacia mí, cuando me vieron vestido con un traje allí creyendo que a lo mejor yo era parte de esa organización, y hasta que yo no pasé una mesa, porque no habían puesto una mesa así como esta, pero la larga para que no pudiéramos pasar al combinado al este, donde estaban los asientos de ellos, y yo pasé por arriba de la mesa y el comandante que estaba acompañándome, que era mi sistema de turismo, pero era para cuidarme que yo no hiciera ninguna barbaridad, pero yo pasé por arriba de la mesa y le dije, yo vengo de Miami, y al ratico les empecé a dar una pluma y unos papeles y empezaron a darme recados para su familia. Y llegó un momento que yo creí que el saco mío se rompía porque ya no cabían más los papeles. Y me le viré a él y le dije, ¿tú quieres leer lo que estoy diciendo los papeles? Me dijo, no, quédate con eso y no, ni me lo enseñes. Y tuve ese privilegio, estuve el día 30 de diciembre de 1978. Aterrizamos en La Habana a las 7 de la mañana, salimos de Cuba a las 5 de la tarde. Yo tuve el atrevimiento de pedirle a ellos que nos dieran unos presos políticos que estaban ya sueltos, que estaban desesperados, para podernos llevar en el avión, porque era un avión DC-3 que podíamos llevar 31 personas. Y teníamos tres personas más la Stuart que iba con nosotros, y podíamos haber traído, pero me lo negaron. Me llevaron para el avión, me sentaron allí y me mandaron un batido de mamey para que me entretuviera. Pero tuve, fui a Cuba en el año 78, la vi bastante destruida ya. Estaban los balcones en el malecón.
malecón, me recuerdo que tenían unos palos puestos en los balcones, y una de las preguntas que yo le hice a ellos, porque habían unos espacios vacíos, que yo me di cuenta que se habían caído los edificios y habían hecho un parque. Era un pedazo limpio y tenían un banco puesto ahí, y ese era un parque, y eran edificios que se habían caído, y estamos hablando del año 78. Eso ya sé, no quiero imaginarme por la vista que hemos visto. Vemos que el gobierno sigue enseñando una pantalla de algo diferente. Nos sentimos muy, muy tristes últimamente de ver a alguna de las juventudes nuestras que han ido con las universidades y que han llegado hablándonos, y una amiga de una de mis hijas que habló diciendo que aquello no era tan malo, que ella había visto que las personas estaban muy contentas, yo no sé a qué lugar la llevaron, que estuvieran ustedes todos riéndose, porque yo cada vez que veo figuras en Cuba no los veo muy contentos. Los envidiamos desde aquí, porque ustedes están en un lugar que quisiéramos estar nosotros y no podemos. Pero les agradezco mucho lo que están haciendo por nuestra libertad. ¿Te quería decir algo? Yo quería decir que cuando estaban hablando de las facilidades, ustedes saben, no solo uno puede hablar con ellos. Hay un cierto límite de tiempo después que le dan el valor a la propiedad, donde usted puede llevar sus números. Por ejemplo, si una propiedad de alquiler, lo que se alquila, las utilidades que da, y tratar de rebajar los impuestos. Y a pesar que los pago ya, a mí, casi todos los años, cuando yo contesto por una propiedad, me llega un cheque a los meses por la diferencia de lo que ellos creen que se había equivocado. Tenemos un departamento que se llama el Departamento de Ajuste de Valores. Primero que nada, tienen todas las personas del condado 25 días para presentarse en nuestras oficinas a discutir los valores de su propiedad. Si ellos no están de acuerdo con esos números, ellos pueden, pagando $15, aplican y van ante un magistrado. El magistrado es un tasador de propiedades como yo, con experiencia, tiene que tener la licencia más alta, que es como tasador de propiedad del estado de la Florida, que se llama State Certified General Real Estate Appraiser. Esa licencia te da la autorización de hacer lo mismo una casita pequeña que el edificio más grande que puede existir en el condado de Miami-Dade. Esas personas, yo serví de magistrado por 10 años dentro de ese organismo, y esas personas van ante ese magistrado a presentar sus razones. O sea, se pueden llevar, por ejemplo, comparables de propiedades que se vendieron similares a las de ellos, si estamos hablando de una casa. Pueden enseñar condiciones de las propiedades, porque una de las cosas que tiene el sistema, nosotros podemos establecer valores de las propiedades, pero nosotros no podemos entrar en ninguna propiedad si no nos invitan. O sea, se puede ser que nosotros estemos viendo una propiedad y la estemos viendo muy bonita por fuera, pero a lo mejor esas personas no han tenido la economía para mantener el interior de la propiedad en las mismas condiciones que tienen los afuera. Normalmente ese tipo de personas nos invita a que veamos la propiedad por dentro porque es un beneficio para ellos, pero pasa al revés. Tenemos propiedades donde las personas sí le han echado mucho dinero, la han puesto en unas condiciones superiores a lo que nosotros vemos por fuera. Les garantizo que esas personas no nos van a invitar a ver esas propiedades. Tenemos también, por ejemplo, casos que nosotros le llamamos construcciones ilegales. Es una construcción ilegal. Aquí hay personas que al principio no pedían permiso para construir, hacer una terraza o hacer una entrada de un garaje o hacer un porche. Y todas esas propiedades, ¿qué pasa?
Cuando nosotros miramos, nosotros tenemos todas las vistas aéreas de todas las propiedades en el condado de Miami-Dade. Aparte de eso, por ley, nosotros tenemos que visitar todas esas propiedades cada 5 años. O sea, que tenemos 5 años para revisar 1 millón de propiedades. Vamos adelante de ese edificio, llega un camión nuestro, que es un equipo nuestro, donde tiene todo el sistema de computers o de sistemas computarizados, donde ellos tienen las vistas aéreas de esa propiedad con todas las dimensiones, cómo luce la propiedad. Lo primero que ellos llegan y tiran una foto de lo que es la fachada de esa propiedad para verificar que es el número que están mirando, ponen lo que nosotros llamamos el plano, que lo tenemos todo en el sistema de computarizado, y lo ponen dentro de la vista aérea que están viendo. Cuando ellos ponen la vista aérea que ellos tienen y encuentran que la propiedad está un poquito más gordita que la que era anterior, o sea, la propiedad engordó, pues sabemos que existe algún tipo de crecimiento que no tenemos en nuestro récord y que a su vez esa propiedad no está pagando impuestos. Entonces a esa persona pues le pedimos el acceso y nos lo dan normalmente sin problema, otros con problemas. Vemos casas, por ejemplo, que durante todos los años estamos tirando la foto y vemos que esa propiedad no tiene piscina, y de pronto el año siguiente vemos que tiene algo azul muy bonito atrás con una sombrilla y unas sillas a los alrededores. Nos damos cuenta que esas personas pues hicieron una piscina. Si se supone que el departamento de construcción nos mande toda la información, pero hay veces que no es así. Ellos mismos no tienen el informe y no nos lo pueden pasar a nosotros. Es interesante, tenemos personas que tratan de crear tipos de falsedad. Tenemos una cosa que se llama homestead, una exención que se llama homestead. Todas las personas que viven en su casa, que es, yo vivo en mi casa, esta es mi casa donde yo resido, esa persona recibe un descuento de $50,000 del valor taxable de su casa. Si la casa vale $200,000, ellos pagan impuestos por 150. Pero ¿qué pasa? Tenemos muchas personas que son demasiado vivos. Entonces esas casas que tienen esa exención, esa persona la renta a otra persona, no viven en ella. Para nosotros no nos es fácil localizar ese tipo de propiedad, pero desgraciadamente existen los divorcios, donde la señora nos llama para decirnos que el esposo está haciendo algo incorrecto, o la esposa nos llama para decir que el esposo está haciendo algo incorrecto, o un vecino suyo que está molesto porque usted estaciona el carro al lado, alguien nos manda el aviso. Y nosotros entonces tenemos un departamento que es especial para eso, que es el departamento de fraude de Homestead. Es un fraude. La palabra aquí no tiene intermediario, no tiene otra palabra más agradable. Es un fraude. Y nosotros tenemos, en este momento yo tengo un personal de 16 empleados dedicados a investigar el fraude de la excepción de Homestead. Junto con eso tengo 8 miembros oficiales de la policía del condado de Miami-Dade que trabajan con nosotros. Entonces tengo 24 empleados. Para que tengan una idea hasta dónde llega, porque Miami es conocida como la ciudad del fraude. Nosotros tenemos muchos que robaron dinero aquí en Medicare, que hoy están residiendo con ustedes muchos en Cuba, se llevaron el dinero para allá. Tenemos personas que han hecho todo tipo de trampa y muchos de ellos están residiendo con ustedes allá. Nosotros estamos poniendo en gravamen mensualmente, no quiero, se los voy a decir porque están sentados. El averaje es $1,400,000
que nosotros estamos recuperando en fraude, de decepción, de homestead en el condado de Miami-Dade. Tenemos 450 mil familias que tienen el privilegio de tener esa excepción. Tenemos muchos que tienen ese privilegio y sacan ventaja. Y el problema es que aquí nosotros tenemos un anuncio que usted me paga ahora o me paga más tarde. Cuando usted quiera, pero va a pagar. Y las penalidades que le ponemos a esas personas, un 50% del dinero que dejaron de pagar. Podemos ir 10 años hacia atrás. Y vamos la mayoría de las veces 10 años hacia atrás. Aparte de eso, el 15% de interés anual. Hay personas que se creen muy inteligentes y ahorran 8 mil, 10 mil dólares. Cuando nosotros terminamos de sacar las penalidades, esas personas nos deben entre 70 y 80 mil dólares. Muchas de esas personas han perdido sus propiedades por inteligencia. Porque si hubieran pagado esa cantidad, le hubiera costado, se está ahorrando alrededor de $800 al año. Entonces hay algo aquí que te dice que el crimen no paga. Y ese es uno de los crímenes más tontos que yo veo aquí. Desde que yo fui electo al momento, nosotros hemos recuperado 103 millones de dólares en personas que no pagaron sus impuestos correctos. No que queramos sacar ventaja, no que queremos penalizar a nadie, pero ¿por qué esa persona va a hacer algo como eso, que cuando sabe que está afectando a todas las personas que no tienen economía suficiente, que están viviendo su sueño dorado, que hay personas que han trabajado toda su vida aquí, que tienen más de 65 años? El año que viene esas personas tienen un año más viejo. Las entradas del Social Security de este país, que muchas personas se creen que es millonaria, la mayoría de los retiros de las personas que han trabajado toda su vida aquí son cheques de 700, 800 dólares. Yo sé que cuando hablan ustedes de 700, 800 dólares en Cuba, eso es un capital, pero aquí no les alcanza. Y esas personas tienen que pagar más impuestos porque hay personas que están tomando esa ventaja, que creen ellos que es una ventaja. A la larga, nosotros hemos podido recuperar, nosotros tenemos que tener suficientes fondos para cubrir todas las necesidades que tiene el condado. La parte de la mayoría de las personas de 65 años aquí pueden montar en las guaguas o los trenes eléctricos y no tienen que pagar nada. Todas esas cosas se sacan de ese dinero de los impuestos. La Junta Escolar recibe la mayor cantidad de dinero para ayudar a todos esos muchachos que van a los colegios públicos. Se ayuda por todas partes, o sea, la policía, los bomberos, todo ese dinero, yo les digo, y aquí está puesto en qué cantidad, inclusive la parte de abajo, de esta hojita, ustedes van a ver todos los beneficios que reciben las organizaciones y los porcientos que ellos reciben de ellos. Aquí no se oculta nada, se le enseña al pueblo, no les diga que el pueblo está contento pagando impuestos, aquí no hay nadie que esté contento pagando impuestos, pero todo el mundo sabe que es la única forma que podemos mantener las ciudades en buenas condiciones, darle los servicios a todas las personas, y esto yo sé que va a ser algo totalmente nuevo para Cuba, porque Cuba antes existía lo de las casas, pero se pagaba un pequeño impuesto, eran unos sellos en el momento que cerraban, pero yo creo que en una democracia futura tenemos que hacer algo parecido a eso. Si estoy vivo, pues me les presento voluntario para ayudarlos a establecer el sistema lo mejor posible. Yo sé que esto es un sueño,
Espero estar vivo, espero que los Castro hayan muerto antes que yo. Mi padre y mi madre desgraciadamente no pudieron ver a Cuba Libre, pero estoy yo aquí y aparte de eso le estoy dejando toda la información de todo lo que nosotros teníamos en Cuba, nuestros nietos y nuestros bisnietos, para que por lo menos si no nos los regresan, que lo puedan ir a ver. Gracias. ¿Alguna pregunta?